¿Qué onda, amiguitos? No sé si este ya funciona. Todavía me saca de onda si ya empezó o no empezó. ¿Qué onda? Bien. Ahí vamos. Conectando al chat. Hola, amiguitos. Bien. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con los comerciales. Sabor original. Sabor original como Val. Bueno, hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Val, su amigable vecino, dibujante y creador de cómics del vecindario. Y el día de hoy, bueno, quiero comentar rápidamente algunas cosas, pues de cómo estuvo más o menos mi semana y todo, sobre todo pues porque pues esa es la razón por la cual ya no pude avanzar páginas y eso. Y bueno, pues hoy vamos a terminar la viñeta de la página 66 de Val, de mi cómic de Val. Solamente nos quedó una viñeta por hacer la última vez. Entonces, bueno, pues está cool. Pues vamos a estar ahí avanzándole. Ajá, entonces, pues vamos a estar en eso más o menos. Ahora, creo que este stream va a ser un poquito más corto que otros, sobre todo porque pues solamente queda una viñeta por hacer. Pero hay tantos personajes en esa viñeta que yo dudo que pueda, pues como resolverse rápidamente. Hola, Fran. Gracias por visitar. Qué genial. Ya descubrí también cómo hacerle para que los mensajes se queden en pantalla. Entonces, pues ya no estaba tan difícil. Solo había que prenderle ahí que los mensajes se queden en pantalla. Y ya estuvo. Gracias, Fran. Qué genial pues andar por acá. Muy bien, bien, pues esto va a ser más o menos rápido. Ah, miren, la razón por la cual tuve que interrumpir esto de Linktober es que tuve mucho trabajo en la semana. Pues encontré, gracias a Fran, de hecho, hola Fran otra vez, un trabajo al que podía aplicar y bueno, pues me animé y ahí estuvo, ¿no? Está cool y todo, pero pues sí, es muy absorbente. Entonces, pues esa fue realmente la razón por la cual no, pues ya no pude continuar con las páginas. Llamémosle o no Inktober, es lo de menos. Ya Linktober ahorita ya es así como de que el Linktober no existe, son los papás, ¿no? Algo así. Bien, entonces, lamento decir que por lo menos durante el mes de octubre mi aparición aquí en Twitch va a ser un poquito irregular, porque voy a estar trabajando. Pero algo cool es que pues trataré de, pues por lo menos en fin de semana, es decir, ahorita y mañana y así, pues estar activo y todo. Y más que transmitir otra vez a través de YouTube, que es lo que intenté hacer al principio, pues más bien voy a grabar este video. De hecho, se está grabando y lo subo después para la gente que me ve por allá, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a checar cómo está esto, ¿ok? Cualquier duda, comentario, súper bienvenido. Bien, pues vamos a primero alejarnos un poquitín. Y bueno, para recordar un poco lo que hicimos, ¿va? Y vamos a cambiar cámara. Switchemos. Bien, ahí estamos. Mira nada más. Nos habíamos quedado página 66. Perdón, es que se me va la onda. Y mira, esta era la primera viñeta donde la Val falsa, pues como que ya llega con, pues con sus intenciones un poco hostiles. Y aquí está el otro personaje, que es un Lamazu.
también con sus intenciones, pues, hostiles. Todos son muy hostiles, ¿por qué? Y bueno, pues entonces la Val falsa va a revelar que no está sola y que pues va a tener así como que apoyo, backup, todo su barrio, ¿no? Entonces, pues esa es la parte que deseo entintar ahorita y pues vamos a ver si la podemos acabar más o menos pronto. Estoy en Clip Studio Paint, que es así como que mi software ahorita de confianza. Es este, pues muy cómodo de dibujar y de todo. Entonces, pues vamos a darle. También, bueno, voy a tener que estar checando mis referencias, así que de repente voy a voltear así, a lo loco. También, si tienen algún link o algo que nos quieran contar o compartirlo, por favor, pues escríbanlo en los comentarios para que lo chequemos. Voy a comenzar por acá, con este personajito de aquí. Debo decir que estoy ligeramente frustrado, no demasiado, solo ligeramente, porque pude realizar una ilustración muy padre para un cartel. Y bueno, que seguramente hubo razones para ello, pero pues despreciaron ese cartel así como si nada. Y bueno, no fueron groseros ni nada, pero este, Edgar, Valerio, te recuerdo de Uteca y te mando grandes saludos. Pasé a ver tu buen rollo. Muchas gracias, qué barbaridad, qué alegría. Sí, pues hace poco estuve en Uteca dando clases de cómic, estaba cool. Estaba muy cool. Y pues bueno, nos divertíamos y tenían que soportar este, mis desplantes. Los pobres alumnos. Ay, 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 qué cosas. Sí, pues gracias por la visita. Saludísimos, mi buen amiguito. Y pues bueno, espero que la pases bien. La onda aquí es dibujar y cotorrear tantito. Estamos trabajando estas páginas en una altísima resolución, porque yo necesito que estas páginas funcionen después para ser impresas a 1200 DPI. Y posiblemente, como lo he mencionado en otros videitos, pues tal vez ser coloreadas. Sí, en algún momento, sobre todo si las bondades del dinero o alguna beca me sonríen, pues ¿por qué no buscamos ahí flatters o algo? Por ejemplo, entre los alumnitos de Uteca, guiño, guiño, ja. Y pues ¿por qué no para colorear Val? ¿Qué más de Val? No, ¿qué estaba diciendo? Ya se me fue todo el rollo. No, sí, ya se me olvidó por completo, ya. Ya se me fue el avión. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? En Uteca es una escuela que llevamos un taller de cómic, pero extrañamente ese taller era parte de la licenciatura. Entonces, pues lo llevamos como materia y estaba cool.
Debo reconocer que a algunos alumnos se les hizo pesado, a otros más agradable y así. Pero bueno, lo entiendo porque, pues, digamos, es muy diferente a los cursos en los que la gente llega por convicción propia y dice, ah, pues quiero aprender a hacer cómics. En cambio acá era como de que, ah, no, pues es que es parte de la licenciatura y pues tienes que pasar la materia, ¿no? Entonces, yo apuesto a que más de uno, pues como que se sintió así como que no tan bien. Además, aunque yo creía que era difícil que en estos tiempos todavía hubiera personas que pensaran que los cómics no son tan cool, pues sí, resulta que algunos alumnos no pensaban que los cómics fueran tan cool. Pero bueno, eso no es su culpa para nada. Yo, digamos, intento en las clases, pues que tengan como que la confianza de dibujar, aunque a veces es complicado. No por ellos, sino porque toda la vida nos dicen que no sabemos dibujar, que es un talento y que solo ciertas personas pueden dibujar. Y no, pues, para nada eso no es cierto. Nacemos con la capacidad de observar e interpretar el mundo, y dibujar pues es justo eso. Pero bueno, tampoco me quiero poner muy dramático. La verdad es que tuve una semana intensa. Y la verdad es que yo anhelaba este momento para poder despejarme tantito, regresar a mis páginas de Val. No sé, como que sí es un aliviane muy cool poder poder estar aquí en el Twitch. Se me imagina una red social todavía como que muy muy fresquecita, muy muy cool, que me permite descubrir cosas. Changos ahí. Mucho detalle en estas paginitas. Ándale. What the fuck con mi música. Ándale. Ándale. Ok, ahí va. Este personaje en el boceto como que no quedó tan bien, ¿sabes? Me parecía como que... como que me iba a dar problemas en el entintado. Y bueno, leve, pero no tanto. Sí, leve son, pero no tanto. Esta personaje que estoy dibujando, según yo, su historia es que en el cómic va a ser como que un sacrificio muy rápido. Perdón por los spoilers. Porque de hecho así la diseñé, que fuera una especie de mártir. Pero bueno, todavía estoy checando, ¿no? Hay detallitos.
Hay detallitos que sí quisiera tenerlos más resueltos, pero todavía no, porque pues irán saliendo conforme vaya avanzando. Para mí escribir un cómic es más bien dibujarlo. Entonces, realmente me cuesta algo de trabajo planear las situaciones a futuro. Como que más bien conforme voy dibujando, trato de hacer lo que haría un lector, es decir, voy leyendo y voy imaginándome lo que quiero que pase. Y por qué no lo voy a decir, pues me emociona mi cómic, o sea, conforme me voy imaginando así como de, ay, órale, aquí debería pasar ahora esto, y aquí debería pasar ahora aquello, y tal vez debería de pasar esto otro, y así. Entonces, esa manera de escribir como que, no sé, como que me gusta mucho porque es como si un fan pidiera qué quisiera ver en una película y que le hicieran caso, porque luego eso pues no sucede. ¿No? O sea, ¿cuántas veces vemos ahí las películas cuando no son tan buenas, ¿no? Y que terminas imaginándote una mejor película, ¿no? Como que dices, ay, pues, ¿por qué no salió esto o aquello? Y así por el estilo. Entonces, mi forma de hacer mi cómic de Val, pues es así. Y por sobre todo, en esta segunda parte, como que yo esperaba que, pues que fuera muy emocionante. Es la idea. O sea, sí quiero que sea como, pues como divertido de leer. Más o menos. ¿Qué onda, Valerius? ¿Qué onda, mi buen Rush Bash TS? ¿Qué haciendo por acá? Acá estamos dibujando. ¿Cómo ves, mi buen? Si andan por ahí, por favor, visiten a mi buen amiguito Rush Bash TS. Nos aventamos en la semana perdón, hace de 2 semanas, un super especial del 80 aniversario de Batman. Y no es por nada, pero nos quedó muy cool, quedó así. Y hablamos de todo, de películas, de videojuegos, de sin spoilers, de la película del Joker también hablamos. Bueno, sobre todo como de lo que nos imaginábamos que iba a pasar. Y pues sí, casi casi que podemos decir que sí pasó, le atinamos. Le atinamos casi a todo. Entonces, la recomendación del día es, pásenle a ver a mi buen amigo Rush Bash TS. Por cierto, la trivia, estamos escuchando música de Arkham Asylum o Arkham City, alguno de esos. Muy bajito. ¿Cuándo hacemos otro programa? Pues yo creo que pronto. Nada más que ahorita tengo complicados mis tiempos, amigo. Entonces, yo creo que sí. O sea, nada más dime como cuándo estaría cool. Aquel día que, ¿cuándo grabamos? Era como miércoles o algo así, ¿no? Estaría cool, miércoles. Onda así como la otra vez, 9 de la noche, 10. Estaría bastante cool. Ya hablamos de Batman, ahora podemos hablar de Batichica, de Catwoman. Podemos hablar de varias cosas. Del Joker, ahora sí ya con spoilers y todo.
Con muchas llamitas. En mis personajes me late mucho ponerles llamitas en la cabeza y eso, porque pues es una forma así como un poco ñoña, pero pues los pintores de antaño, pues era la forma en la que te comentaban si un personaje pues tenía alguna especie de contacto divino o algo así. O sea, una llamita en la cabeza, pues quiere decir que de alguna forma tenía una visión divina o algo así, ¿no? ¿Qué tal va Linktober? No, pues bien mal, amigo, porque se supone que estas páginas. Mira, déjame. Me alejo para que cheques. Se supone que me iba a aventar una página diaria, ¿sabes? Y bueno, creo que solo pude el primer día. Porque me cayó mucho trabajo. Y la verdad es que ya me fue imposible continuar a ese ritmo. Y voy a estar trabajando todo octubre, así que no, ya olvídense de Linktober. Pero bueno, por otra parte no está mal, porque pues sigo avanzando las paginitas, van muy bien, me encantan, están bien chulas. Y ahorita pues esa es la prioridad, digo, ya Inktober o no, pues creo que eso ya nada más le preocupa a Jake Parker. Insisto, hay un sujeto que está haciendo el Inktober muy muy cool. Me recomendó Fran ver el Inktober de Goro Fujita. Y wow. Sí, está increíble. Está utilizando una herramienta de VR en la que pues se pone a dibujar en 3D y a hacer animación. Y wow, sorprendente, de verdad, no. No, no tengo palabras, tienen que verlo. Es indescriptible. Como dije, Goro Fujita. Les voy a escribir ahí para que lo busquen. Así mero lo buscan en Instagram y con eso ya estamos. Ah, sí, comentaba y qué tristeza que hice un cartel para un cliente. Y este cliente, bueno, pues yo digo que medio se pasa de inocentón, pero se le hizo fácil como que decir, ah, no, es que ese no era el tema, cuando antes ya me había dicho que era tema libre. Y pues sí, sí es una ligera decepción porque pues a quién le gusta trabajar doble, ¿no? Y bueno, lo que me pide este cliente. Sí, está loco. Sí, Fran, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Este cliente, bueno, lo que pretende es que, pues, que repita el cartel ahora con el tema que pide. Y bueno, aquí se los voy a decir con sinceridad, pues de hecho no me molesta del todo crear un nuevo cartel. Sobre todo pues ya con un tema específico, pues creo que está cool porque como que ya es a gusto de esta persona y gusto mío también, pero como que recibir ese tipo de noticias pues no es tan agradable, ¿no? Sobre todo porque pues pudo haberlo dicho pues desde antes y no después de que ya acabaste, ¿no? Pero bueno, en fin, así es a veces esto. A veces así es esto de estar dibujando. ¿Qué más? Pues bueno, todavía no recibo así como que la confirmación oficial. Ya me había dicho antes mi buen amigo Vic Ávila, que voy a estar en el Dark Comic Coyoacán. Pues llevando ahí mis chunches. Y
posiblemente vaya a estar en el mi buen amigo Rush me pregunta qué tableta estoy usando. Y pues bueno, estoy usando una Cintiq, amigo. Cintiq 13 HD Touch. Y pues básicamente está muy cool. Logré que me vendieran esta tableta, pues como que a un precio bastante accesible. Y pues estoy muy contento. Y vaya, parece mentira que siempre pensé que yo tenía mucha dificultad para dibujar en digital, ¿sabes, amigo? Como que siempre sentí que no, que algo pasaba, que no se me daba bien, o que pues simplemente había como que practicar o algo así, ¿no? Y pues ya, ¿no? Y la línea me costaba mucho, mucho trabajo, estaba así repitiéndola y repitiéndola, ¿no? Y apenas conseguí esta tablet, pues a principio de año. Y wow, me cambió la vida. De veras, me cambió la vida. O sea, está genial. Siento mucha comodidad con esta tableta. Muchísima, de verdad, en serio. Y pues también creo que mi dibujo, pues sí sufrió un cambio para bien importante. Sí subí de nivel. Entonces la recomiendo muchísimo. Y es como que de la gama de tablets Cintiq, pues me parece que de las más económicas. De hecho ya ahorita está descontinuada, me parece, porque ya introdujeron esas tablets así como de gama media, pero que se parecen más como a una Intuos que a una Cintiq. Y no estoy tan seguro de que sean tan buena opción, sobre todo pues Pro. Porque bueno, debo decir que duré añísimos con una Intuos, pero siempre la Intuos, ¿cómo te diré? Pues sí me gustaba mucho y todo. Sí me duró bastantes años, pero siempre tuve una sensación como de que se va a ver chistoso, ajá, pero bueno, como si se resistiera a mi trazo. Es decir, siempre noté que yo tenía que ponerle como demasiada más fuerza de la normal. Y terminaba doliéndome mucho la muñeca y la mano, porque pues ponía yo fuerza y ponía fuerza y y pues ya terminaba así bien lastimado, ¿no? Pero muy probablemente era porque estaba mal acomodado. Y porque la tableta en sí, pues al ser tan pequeña, como que tienes que hacer mucho movimiento de muñeca. Entonces, bueno, fue un poco complicado, pero todo eso no te das cuenta hasta que cambias de, pues hasta que cambias de tableta. Si no, pues no. Le estoy dando vueltas porque estoy checando cómo está estructurado mi dibujo, porque luego me pierdo entre tanta línea. Pero ahí voy. Creo que lo que continúa es los tentáculos. Sí, cuando un dibujo tiene tentáculos, ya sabes en qué va a acabar. Sí, entonces una de las tareas que tengo por hacer la siguiente semana, pues es este cartel otra vez. Espero que ya no me lo cambien, porque pues luego, la verdad, lo confieso, no soy muy paciente, ¿saben? Como que con la experiencia, en vez de que te hagas más afable y más más bondadoso, más feliz, no, pues te haces más amargado y todo. Entonces, por ejemplo, repetir esta ilustración, pues voy a ser sincero, no es gran trabajo para mí, porque pues sí dibujo muy rápido.
Hice el cartel en Procreate. Y pues sí, sí me quedó cool. Afortunadamente. Pero pues como que recibir esas noticias siempre es muy frustrante, ¿no? Así de, ah, no, repítelo. Es que no nos gustó. Es así como de, dude, o sea, por lo menos me hubieras dicho gracias. No es exactamente lo que queríamos. ¿Por qué no trabajamos esta otra idea? Pero gracias, dude. Cool. Pero bueno, hagámoslo. No hay bronca. Insisto, no es gran problema para mí porque es un cliente que ya tenemos un rato de colaborar. Y la verdad es que hacer esos carteles, pues también es un placer porque pocas veces puedo abordar esos temas. Ya lo mostraré en su momento. Si siguen mis redes, pues ahí estamos. Que bueno, hablando de redes, hoy tuve muchos problemas con Instagram. Parece ser que fue por la actualización de la de para los iPhones, la última actualización. Oh, fucking shit, ¿por qué no sale esto? Ah, ya. Y entonces mi Instagram pues está así como que no sirve ahorita. Ya intenté todo, ya le hablé bonito, ya le di respiración de boca a boca. Ya le soplé, ¿no? Así como si fuera cartucho de NES. Pero no, se niega. La obsolescencia programada, amiguitos. Bueno, pues sigamos con los comerciales, ¿ok? Llevé ejemplares de mis cómics con mis amiguitos de Ficción Narradores, que son un grupo de amigos y colegas regios. Y que hacen, distribuyen y crean cómic mexicano, por supuesto, pues estamos en México. Y bueno, pues ahí van a estar algunos de mis cómicsitos en la feria del libro. Sí, ¿verdad? Por lépero me van a ya. Me van a banear. No me reporten, amiguitos, por favor. Sí, Rash, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Es la cuarta transformación, es eso? Bien. Bien, bien. Sí, entonces ahí están algunos títulos míos, Mostronautas y Apocalyptic Girls, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino. Está, me parece que hasta el de octubre, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, va a estar ahí aproximadamente 10 días. Y bueno, pues la recomendación es que chequen algunos otros títulos que va a haber de mis coleguitas y amiguitos. Igual y les presumo mis compras, porque bueno, pude conseguir algunas cosas, sobre todo por pues las bondades de las promociones que luego tienen. Por ejemplo, una promoción que me gusta mucho es de que con mis amigos de Nostromo Ediciones, tú tienes que llegar y decirles una frase, y si la dices, obtienes descuento inmediato. Ajá. Entonces es así como, wow. Como cool. Ah, hoy también fue un gran día porque vi a mi amiguito Alex y ah, esa rola me gusta mucho. Es el combate regular de Batman. Pero me encanta, es una rola tan genial. Eso es Batman, o sea, el peleador así callejero. Y esa rolita, híjole, sí, va muy bien con
Ese sí es Batman, caray. Sí, no, genial. Genial, genial. A ver, aquí déjenme entender cómo está esto. A ver. O sea, este es el de acá. Ajá, luego este es el de acá. Luego este. Ah, va para allá. Ah, sí, ya. Ya vi, ya vi. Es que luego me. Se me va el avión. ¿Qué está pasando? A ver. Es que aquí. Algo así. Sí, bueno, hoy vi a mi amiguito Alex y pues participamos en el Community Day de Pokémon. Pokémongo, como me gusta llamarle, Pokémongo. Y pues nos fue cool. Ya teníamos programado, para quien lo sepa, un intercambio Lucky. Y elegimos ambos a un Rayquaza Shiny. Entonces tenemos un Rayquaza Shiny Lucky. Todo eso. Apuesto a que ni siquiera Obrador tiene uno así. O Trump, no sé. ¿Cómo decía? Ah, sí, no lo tiene ni Obama, algo así, ajá. Ya. Bien, bueno, ya basta con ellos. No quiero politizar mi Twitch. Bueno, también van a estar mis comiquitos igual en el Zócalo. Pero hoy hablé con mi amiguita, colega Sareki, que ella pues es muy talentosa y lleva su proyecto de Comictlán y pues es uno de los proyectos más sólidos del cómic nacional en todo sentido. Y bueno, pues me dio oportunidad de llevar también algunos títulos, poquitos, no muchos, en su stand. Entonces, bueno, también otro excelente lugar donde pueden conseguir mis títulos en la Feria del Zócalo es en Comictlán, y que está justo en el centro de la feria. Entonces, es una excelente oportunidad. Está muy, muy cool. A ver, aquí me dice mi buen amiguito Rash. Yo el único Pokémon que conseguí, Charizard, y lo atrapé en Osaka. ¡Wow! ¡Qué envidia! Oye, ya. Es demasiado. Ah, un Charmander. No, pero pues está genial. Un Charmander japonés. Está increíble. Yo no me sé los nombres de los Pokémon en japonés. Porque bueno, sí saben, ¿no? Que se llaman diferente. Y quienes los traducen deben de darse una divertida, bueno, genial. A mi Charmander Shiny yo le puse Harold porque vi ese videíto de una abuela que adivina los nombres de los Pokémones porque no los conoce. Y cuando sale Charmander dice, ah, este se llama Harold. Y pues nada, se me hizo muy cool. Referencias, chequemos referencias. Muy bien. Cha-cha Charmander. Sí, pues logramos obtener un Rayquaza Shiny.
Es que está cool, o sea, realmente la estrategia en Pokémon Go, pues, no es así como que muy compleja, pero para nada. Y es decir, o sea, básicamente con que salgas. Sí, sí sabía que te fuiste a Japón, amigo. Sí, sí vi algunos de tus videos. Y sí, estaba muy cool tus videos. Ahí, con las lolis, ¿no? Ahí estabas sacándote fotos y todo. Sí me acuerdo, amigo. Me parecía muy gracioso que ibas narrando pues en español acá, mexicanote, sacado así de tu barrio, de la Bondojo, y que pues nadie te entendía, ¿no? Sí, estuvo interesante tu viaje. Y que lo pudieras estar transmitiendo y todo. Lo que no sabía o no recuerdo es que atraparas algunos Pokémones. O sea, según yo, no jugabas Pokémon Go. Pero me imagino que ya lo dejaste, ¿no? Está, miren nada más. Wow. Sí, qué gran música la del Arkham City y Arkham Asylum y todos esos. Es que sí tiene una referencia bien fuerte a Danny Elfman. Y que hicieron una música que fuera como muy ambiental. Y que no se repite tanto en algunos puntos. Fue un gran logro. Saludos, Alex. Recién hablaba de ti y de que nos fue cool en el Community Day. Saludísimos, Alex. No sean malos, saluden a Alex si pueden. Hola, Alex. Ah, sí, esa música está genial. Me encanta el soundtrack del Arkham. A ver, nos dice nuestro amigo Rash. La gente me obligó a instalarlo por las caminadotas que dábamos. Sí, pues sí. Que ahorita ya es más fácil. Hola, Alex, dice Fran. Wow. Aún me duelen los pies. Ah, sí. Es que vimos a un Pokémon y empezamos a patearlo hasta que nos dolieran los pies. Algunos decían que era una botarga, pero nosotros no hicimos caso, ¿verdad, Alex? Sí, qué cosas. ¿Cuántas aventuras? Ah, sí, cierto, no he salvado como desde que empecé hace como media hora. Pues vamos a salvar. Tal vez se frisee tantito mientras salvo, porque bueno, el programa es demandante. Ahí estamos, ahí está salvando. Ahí va como puede. Turr. Se puede escuchar hasta acá el ventilador así. Turr. Bueno. Mientras salvamos.
Ahí está, es la compu, que bueno, ahí se toma su tiempo y todo, ¿no? Ténganle paciencia. Pero bueno, mientras está salvando, voy a mostrarles rápidamente algunas de las compras que hice en la FIL del Zócalo, si les parece bien, para que pues chequen cómo está la onda, ¿no? Primero que nada, me encontré con Niño Terror. Queremos calaverita. Miren nada más. Es un cómic muy chulo. Que bueno, aquí se ve al revés, perdonen. Pues es por la cámara, ¿no? Que está así como al revés. Creo que sí puedo hacer el reflejo. A ver, denme un instante. A ver, busquémosle. Le estoy buscando. Le sigo buscando. Ay, no, no puedo. A ver, ya salieron algunas cosas ahí. Opciones. Ay, aquí no tiene para cancela. A ver, yo digo que sí se puede, a ver. Es que les quiero mostrar cómo está esto. A ver. Ahí está. Ahí está nada más. Niño Terror, queremos calaverita. Miren nada más, la portada es de mi buen amigo Cone, que pues es un ilustrador y diseñador legendario de la UAM, por cierto. Como ven, está increíble, ¿no? Me encantó. Y bueno, la promoción es que tienen que llegar al stand de Nostromo Ediciones y decir, quiero el niño terror o ¿dónde está mi niño terror? Y entonces ya les hacen súper descuento, ¿va? Sí, está súper cool. A ver, me dice mi amiguito Rash. Dice... A ver cómo... Ay, no, 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 para acá, para acá. Ahí estoy. Dice mi amigo Rash, me tienes que hacer un banner de 10.000 suscriptores de Facebook. Level up, porque ya estoy en 9.800. Sí, amigo, claro que sí, con mucho gusto. Unas, legendarias carnilolas, ¿te acuerdas? De ese viaje de autodescubrimiento en Pachuca. Es que bueno, deben saber que mi amiguito Rash y yo fuimos alguna vez a una convención en Pachuca y aunque está muy cerca de la Ciudad de México, aprovechamos para ir cantando, ¿verdad, amigo? Todo el camino. ¿Y qué cantábamos? Cantábamos la convención, la convención, la convención, la convención, la convención, la convención. Y así todo el camino y todo el evento. Gritábamos más que el señor Burns. Miren, el segundo cómic que me encontré en la FIL del Zócalo y que fue una grata sorpresa porque a pesar de que Odeloth es mi amigo desde hace muchísimos años, debo ser sincero que... luego me cuesta trabajo como que ubicar su estilo porque
como que tiene una saga que se ha llevado a cabo a través de muchos años y como que a veces le pierdo un poco la pista, pero bueno, fue una grata sorpresa ver su último ejemplar que no tenía y que va a estrenar un ejemplar en este evento. Y bueno, aquí está, miren, se llama Hellriders. Ahí está, Odeloth Productions presenta Hellriders, y pues con unas chicas que se ven pues peligrosonas. Debe ser una versión más sangrienta de de las Ángeles de Charlie o algo así. O de estas chicas malas o algo así, ¿no? De Mean Girls, de donde vienen todos los memes. Ah, sí, cierto, Rush. Estuvimos en el escenario también haciéndonos los estúpidos. Pero estuvo cool, ¿no? Porque pues realmente era toda la diversión que había en el evento. Miren, les quiero presumir un poco del arte del cómic. Porque pues creo que se nota la evolución de mi amiguito. A ver, veamos ahí. Es como un estilo manga, pero con una mezcla muy extraña ahí de historieta nacional. Y pues ahí estamos. Las Mean Girls. Bueno, este fue otro comiccito que pude encontrar en la FIL. Y para finalizar, los comiccitos que encontré y que recomiendo. Pues está este volumen que creo yo, de verdad, y no lo digo solo porque sea mi cuate o algo. Pues yo creo que se va a hacer legendario este cómic, sin lugar a dudas. El Ombligo de la Luna, de Joshua Hernández. Bastante, bastante, bastante cool. Muy, muy bueno. Básicamente está influenciado por el videojuego de Earthbound, que bueno, también en Japón era Mother 3 y que salió para Super Nintendo y de hecho está en el SNES Classic. Y pues está inspirado en los videojuegos fuertemente. Y bueno, de hecho está en el costado los personajes como de píxeles, como de RPG y que van ahí avanzando. Ok, entonces está muy, muy, muy cool este libro, de verdad. La poquita ojeada que le di está intenso, me late bastante. Realmente se nota el esmero que le puso Josh en esto y vean nada más, es una guía telefónica, o sea, 500 páginas. Entonces, bueno, como dije que se llama El Ombligo de la Luna y pueden encontrarlo en la FIL del Zócalo. Está bien bonito. Bien. Ya hicimos mucho comercial, perdónenme. A ver, dice Rash, yo casi lo compro en Super Potato en Akihabara. Pero mejor compré un Super Famicom Mini. Ah, pues sí. Y me encantó que ese trae el Final 4, sí, ¿verdad? Y trae el Super Street Fighter 2 Tournament Edition. Que pues para Super Nintendo será así un logro inusitado, ¿no? Y bueno, también creo que trae algún otro juego así raro de, pues ya sabes, de los muchos que trae de Kirby, de esas ondas y así. No sé si trae uno de fut o de béisbol o algo así raro. Dice Alex, para leer un ratote. Sí, no inventes. O sea, ese sí está como de manga. Como de manga por completo. Sí, sí me dan muchas ganas de un Super Famicom Mini. Sí sería así el colmo de la ñoñez. Y yo sé de eso. Ah, Star Fox 2, claro que sí, también muy bueno.
Creo que, bueno, nosotros ya lo habíamos jugado en emulador ya hace tiempo, ¿no? Pero pues está muy cool que fuera un release oficial. O sea, el primer Star Fox, si no me falla la memoria, es de 1995. Sí, creo que sí, es del 95. Con el Super Chip FX. Ah, perdón, es que no me perdía de Nintendo Manía. Hola, ¿qué tal, maníacos? Qué tiempos. Siempre me preguntaba si Gus Rodríguez se quitaba la gorra para algo, para dormir, para bañarse, para otras cosas. A ver, dice Rash, yo casi me infarto cuando vi todas esas revistas y mangas en la basura cada vez que salía a la calle, con ganas de traerme todo. ¿Cómo crees? Qué mal plan. Pues bueno, es que corrígeme, amigo, si estoy en lo cierto o no, pero todavía hay mucha gente en Japón que no ve muy bien, ¿no? A los mangakas. O sea, como que a los otakus, perdón, a los otakus. O sea, que es como un término despectivo, ¿no? Del japonés promedio. O sea, de hecho está esta entrevista, ¿no? De Miyazaki, ¿no? Donde se refiere igual de forma muy negativa a los otakus, ¿no? A ver, dice Alex. Era religión los sábados, ese programa. Ah, sí, Nintendo Manía. Era la verdad. Sí, pues debiste traerte algunos Rush para que los conociéramos. De hecho, yo le pedí a mi amiguito Arthur que me comprara algún manga o algo. Pero pues quién sabe, yo creo que no me hizo caso. Nada más se quedó con mi dinero. Te hubiera dicho Rush, ¿ya ves? Pues ya ni modo, ya vamos a tener que ir. A ver, ya es más normal, lo de hoy es insultar a los Hikikomori. ¿Son los sujetos esos que viven como aislados? ¿O cómo? A ver, cuéntanos, cuéntanos, amigo, porque si no, no nos enteramos. Estaría muy cool, pero todavía no sé bien cómo hacerlo. A abrirnos un espacio de Discord o algo como para platicar y que... Digo, porque pues no es como que mi canal vayan a entrar así como que millones de personas aún, creo. Entonces yo creo que todavía entre cuates podríamos platicar. Ah, ¿qué pasa? Ah, esa rola también me late. Es que ese soundtrack es mágico, es la verdad ese soundtrack. Así es, los que no salen de su casa. Sí he visto. No me acuerdo si era un video de Vice o qué onda, pero ahí en YouTube, ¿no? Y sí, justo esa es la bronca, ¿no? De cuates, pues que tienen ahí internet y todo, y que pues ya. Ya no les da por salir, ¿no? Sí me intriga, o sea, ¿qué ocurrirá en Japón? Que, digo, a mí no se me imagina que sea un paraíso para nada. A mucha gente supongo que sí, pero a mí no en lo particular. Pero, ¿qué ocurrirá que
que están pasando estos fenómenos. O sea, obviamente no es que toda la gente se esté allá suicidando o algo así. Y bueno, los comentarios esos de que es el país con más índice de suicidios, bueno, son falsos. De hecho, no está para nada en el top. Digo, comparándolo sobre todo con lugares como Kenia o algo así, no, pues nada que ver, ¿no? Pero sí es interesante que se documente todo eso porque pues en Japón, digamos, se supone que es una sociedad sana, o es lo que uno creería desde este lado del mundo, ¿no? Y de repente pues es como que poco concebible pues enterarse de que hay problemas graves, ¿no? En ese sentido. ¿Y a qué se deberá? Pues es lo que me intriga. O sea, Japón, como por decirlo así, pues nos da tanta felicidad en muchos sentidos. Pero todo eso involucra, al parecer, una gran cantidad de tristeza para ellos, ¿no? Está, pues está interesante. O sea, por donde lo quiera uno ver, está interesante. Nos dice Rash. Ah, mira eso, ya empezaron las anécdotas, qué genial. Dice, de hecho casi me quedo en la calle en Kioto porque se me hizo tarde echando los tragos y sí vi esos café internet donde incluso puedes vivir en tu cubículo de 2x2 metros. Vaya, no, pues imagínate. Qué Airbnb ni qué nada. Allí en el ciber. En la máquina de refrescos, ahí te hospedas. Ah, qué música tan genial. Eso es todo. ¿Y vas a regresar, Rush, a Japón? ¿Se te ocurre? Digo, para encargarte ahí algo, un comiccito o algo. O que vayas a una convención, al Comiquet. Te llevas mis cómics, porfa. Alex dice, sí, he leído algo de eso. Sí, pues está complicado, ¿no? Digo, porque es como el experimento este de la mega ciudad de las ratas, que se supone que ponen a muchas ratas en una jaula que tiene todo resuelto ahí, o sea, hay comida y agua abundante y todo, y que conforme le ponen más ratas, pues esa sociedad colapsa. Y está interesante, o sea, que obviamente todos esos problemas muy probablemente son parte de la sobrepoblación únicamente. O sea, es curioso cómo en la Ciudad de México, pues a pesar de los problemas que hay y todo, todavía hay partes en donde puedes decir que no hay tantas personas, pero porque todavía el área metropolitana es muy grande, pero en Japón pues no, o sea, son áreas mucho menores en tamaño, espacios más reducidos y pues son muchas más personas, ¿no? A ver, dice Rash, sí, rentamos un depa en Airbnb, pero me tenía que regresar hasta Osaka. Y para 2021 sí me voy porque las Olimpiadas me da asco. Bueno, a mí sí me parecería cool ir durante los Juegos Olímpicos, pero definitivamente, pues, ¿para qué quiere uno ver turistas? O sea, lo que quieres es ver Japón, ¿no? O sea, sí sería muy mal momento de ir durante los Juegos Olímpicos. O sea, como que para qué, dude, ¿no? La cosa, pues, es ver Japón, ¿no? No, no a Rashi, al Valerio y a Alex y a Fran ahí, ¿no? Algo así. Pero bueno,
Más o menos. Bueno, hablando del dibujo, como el primer plano pues era de mucho cuidado, sí traté de hacerlo muy detallado. También porque estamos en el preámbulo de una escena importante, entonces quería que quedara así como que muy, muy, muy cool. Pero ya voy a enfocarme en los personajes del fondo y con eso acabaríamos por el día de hoy. Esta personaje de acá se llama Sigurdrifa. ¿Cómo ven? Checaré mi referencia. Ahí está. Ya, es que tengo la tablet acá de este lado. Entonces, a ver, dice mi buen amigo Rash. Sí, tienen un complejo. Sobre todo con el tamaño, todo es monumental. Y sí, a eso me refiero. Pues sí, puede ser. Todo súper atascado, lleno de borrachos. Ah, también eso, ¿no? Rash, confírmanos. En teoría hay una cultura muy fuerte del alcohol, ¿no? De socializar por medio del alcohol, de relajarse por medio del alcohol. Y prácticamente todos los lugares de entretenimiento pues tienen que ver con alcohol, ¿no? Sí había escuchado que es un problema fuerte son, ¿no? Por allá. Órale. Pero bueno, aún así me imagino que es una super experiencia, ¿no, Rash? Un día vamos. Un día que no haya Inktober. El mejor viaje de mi vida. Qué genial. Sí, está muy cool. A mí me gustaría mucho ir allá a alguna convención de cómics. A ver qué tal. Digo, no quisiera ventanearlo mucho, porque pues es mi cuate, mi colega. Pero bueno, lo que voy a platicar pues es información que él compartió públicamente en sus redes. Y bueno, lo diré, mi buen amigo Rulo Treviño se aventó justamente la onda de... Ah, pues vámonos, Alex. Alex también quiere ir algún día. Vámonos. Rulo se aventó la onda de ir allá y vivir allá y hacer cómics por allá. Cómics e ilustraciones. Y un día confesó que le estaba dando depresión así medio fuerte. Y pues insisto, o sea, yo solamente lo comento porque él mismo lo comentó en redes. Si no, pues no lo diría, ¿no? Pero justo en su video él se preguntaba si era a raíz de vivir en Japón. O sea, que porque él se estaba sintiendo pues como que extrañamente deprimido. Entonces, bueno, pues es casi como una teoría de fan, ¿no? Así de que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá? ¿No? Ahí estamos. A
Ahí estamos. Ahí estamos, ahí va, ahí va. Ahí está. Sí, vaya, qué juegazo ese. Ese de Batman. Está muy difícil, sobre todo lo competitivo y el ámbito laboral. Es lo que he escuchado y que mientras la sociedad colapsa porque pues ya no creció aparentemente en lo económico Japón, se lo comió la competencia. Está. Cabellito. Cabellito. Más cabellito. Ah, mira nada más, gracias. Miren, Rush nos comparte el programa. Eso, gracias. El programín para que lo escuchen. De todas formas, pues tan solo con que visiten el canal de Rush. Ah, estuvo. Sí, ya tenemos un rato de conocernos, ¿no? Mi buen Rush. Y veremos como que en dónde más colaboramos o qué hacemos. Si ya nos vamos a Japón a vender tortas de chilaquiles o qué onda. ¿No? Puede ser. Con el buen Arthur nos vamos. Ay, no inventes, me tardé un buen. O sea, llevo 1 hora con 15 y no acabo una viñeta. ¿Qué está pasando, amiguitos? Dice un amiguito se fue a trabajar allá 3 meses y es chef y le pedían puro ramen. No, pues, ¿qué pasó? Es como a mí en las mesas de los eventos que me dicen, oiga, ¿no tiene algo de los burrón? Y tú así de dude.
¿Qué horas me viste cara de burrón? Ah, si mal no recuerdo, esa rolita era de cuando estabas. Ya olvídenlo. Era de cuando estabas tratando de neutralizar a todos en una habitación. ¿Se acuerdan? En el Arkham Asylum, Arkham City. Que estaban todos los malosos ahí, ¿no? Y tenías que tirar alguno y así, que no se dieran cuenta los demás, etcétera. ¡Ah, qué buen juego! Ya, dejemos esto y vamos a jugar. ¿Qué pasa? Juegazo. Estamos. Ya casi, ya casi. Digo, nadie nos está apurando, pero sinceramente quisiera ya terminar. Ahí estamos. Ahí está. Ahora por acá. Ahí está. Un cierrecillo. Ahí estamos. Wow. Ahí estamos. Ay, mamá. Yo dije, ya entró Batman por la ventana. Es que bueno, tengo aquí en... Tengo aquí en el stream bajita la música para que no suene tan fuerte y yo no tenga que gritar tanto. Pero aquí en los audífonos sí estoy escuchando a full la música. Y ahorita se escucha así, ¡boom! Y bueno, ya le sigo. Por eso no acabo, nada más me distraigo, ¿ya ven? No confíen por eso en un ilustrador. Excelente. Ahora cabellito. Ahora el cabellito de esta personaje es muy alocado. No sé si darle cierta como economía. Ajá, sí, exacto. O sea, como no tan... O sea, sí alborotado, pero...
Estamos. Ahí estamos. No, ya no. No. ¿Cómo le hago ahí? Ese cabello me recuerda mucho a la hermanita esta de los Thornberrys. Ya sabes, de la chavita esa que hablaba con los animales y todo eso. Pero no me acuerdo cómo se llama su hermana. Y que tenían su chango y todo, ahí que hablaban. Qué buena alucine me estoy dando. Ahí está. O sea, como un cabello ondulado, más que nada. Sí, dibujar cabello es difícil. A tener que dibujarlo como Campbell, que hace todo el cabello igual. Así de, como que ahí estaba de decirle al Valerio, ya quisieras. Puras distracciones, ¿ya ves, Alex? No, bueno. Yo creo que algo así, porque tiene más cabellito, pero realmente no es tan largo. Tal vez por acá, pero va a parecer que le sale de la nariz el. Mejor por aquí, ándale. Yo creo que ya con eso. A ver, alejemos. Bueno, como sea, ya de lejos se ve bien. Por último, el personaje que está allá atrás. No, sí le falta ahí como un mechoncito extra o algo. Algo así. Algo así. Por acá el cabellito que va detrás. Y ahí estamos. Algo de sombrita. Para que se vea misterioso el asunto. ¿Sí? Mejor. Sí, creo que sí. Ya me estoy alucinando demasiado. Luego me pasa al dibujar que como que me preocupo de más y no es necesario tanto.
Ahí está. Estamos en los últimos instantes de este stream. Recta final. Si quieren comentar algo, preguntar algo, ahora es cuando. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo? Estoy checando mis referencias. Ahí estamos. Eso es todo, amiguitos. Ahora, esto es como por acá. Está. Cuello y todo lo del personaje está oculto porque queda detrás por perspectiva. Entonces, pues queda poco que agregar. Son tres. Tres hileritas de costuras. Tres hileritas de costuras. Y casi que ya estuvo.
Veamos. Pues estuvo bastante complicada esta viñeta. No sé si también sea parte del problema que, ¿cómo les diré? Conforme uno trabaja en formatos digitales, como que uno pierde la noción de la distancia verdadera a la que el lector va a ver estos dibujos. Entonces, pues me queda la duda si no estoy, si no le di como demasiado detalle y aunque claro se va a ver bien, pues a lo mejor no va a verse igual con respecto a los otros, ¿no? O sea, miren, tan solo comparando última viñeta con la anterior, en la última se ve como que más líneas y en la de arriba no tantas, ay, válgame. Y así. Pero bueno, está fabuloso, me encanta mi cómic, qué barbaridad. Todo esto fue página 2 apenas. Hoy es día 12 de octubre, así que voy 10 días atrasado con el Inktober, así que bueno, no me presionaré y declaro fallado mi Inktober de este año por completo. No es gran problema, está cool, no hay por qué preocuparse. De hecho, al contrario, pues como que la presión del Inktober y toda esa onda, pues es algo que ahorita no. Pues algo que ahorita no quería hacer del todo. Porque pues el Inktober es como si está cool y todo, y es participar en algo, pues que participan una gran cantidad de personas, pero pues bueno, también no, digo, no es a fuerzas, no es como que tan crucialmente necesario, pues nada más entrarle a así porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues justo hoy hablaba con un amiguito y me decía, pues, que qué onda con el Val, porque había acabado en suspenso y pues que quería saber si seguía. Entonces le dije, oye, pues si va a seguir, ya estoy haciendo las páginas, pues, cáele ahí al Twitch y pues vemos qué onda, ¿no? Y gracias, Alex, te agradezco mucho el comentario de que se ve bien así. Yo también creo que pues sí, con buen detalle, pues ya sí, sí se ve cool. Unas cuantas líneas de acción. Pero no demasiado, es nada más para enfatizar el momento un poco. Muy leve, sí, no, no, no tanto. También, bueno, debo decir que los comiquitos que les presumí de algunos amiguitos, pues también sirven de inspiración, ¿saben? O sea, todo eso finalmente se vuelve material de lectura que pues sí, es una motivación constante pues de estar creando y dibujando. Si te late, ¿cómo quedó el cabello? Muchas gracias, Alex. Luego le dudo, pero no, sí, también creo que sí está cool. Muy bien. Pues ahí estuvo. Wow. Hora y media. Pensé que iba a ser mucho menos, pero estoy muy contento. Oigan, gracias por acompañarme. Esto de veras es importante para mí. Me late. Que la pasen bien, que chequen tantito, que platiquemos. Está súper cool. Y que se pueda también dibujar un ratito. Bien, pues gracias Alex, gracias Fran,
Gracias Rash por estar por aquí. Gracias Edgar de UTECA por andar aquí al pendiente de todo lo que andamos haciendo. Sí, así es. Así es, amiguitos. Ajá. Muy bien, pues todo por ahora. Muchas gracias por ver. Yo soy Val, creador e ilustrador de comiquitos. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí un ratito. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Adiós. 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 Adiós, amiguitos.